Explíqueme, ¿cuál fue la situación que le dio a ustedes con un hermano de ustedes? Mi hermano es cristiano de la iglesia. Mi hermano iba para donde mi mamá, que está enferma, y venía saliendo de su casa. Y ese señor chocó a un hombre que venía caminando. Y luego se asustó y se iba a ir. Y por ahí quería ir, se agarró y chocó a mi hermano de frente. ¿Pero cómo que él quería irse? Que se quería escapar porque chocó al otro señor que está aquí sentado. El señor también, que él lo chocó. Pero es ok. Dio la vuelta en U y chocó a mi hermano de frente. Y lo arrastró y lo desbarató, que no quedó ni... Mi hermano quedó desbaratado. ¿Y cómo se llama el tipo que lo chocó? Le dicen Hito el borrachón, y mi hermano también se apodaba Hito, pero este es un alcohólico que andaba borracho y no se sabe. ¿Tiene negocio él? Aspecto. ¿Él tiene negocio? Yo no sé, trabaja de que Cesario Espinal. Dígame, dígame, ¿qué es lo que está? El padre de esas tres niñas que la dejó huérfana y ese la tres niñas la dejó huérfana, la huérfana. Entonces, ¿quién va a responder por él? ¿Quién va a reparar esos daños? ¿Quién va a mantener esa niña? ¿Estaba en estado de embriaguez? Sí, el estaba señor, tomando. Mi hermano era cristiano. Supuestamente, el 9-11 le hicieron supuestamente la dopi y salió positivo, que andaba bebiendo. Y ayer dijeron allá, unos muchachos, que le quitan hasta el cajón de bocina que tenía el carro para que no hubiera evidencia. Así que tiene que responder por sus hechos. Nadie quiere hacer nada, como dice él, pero hoy tiene que responder. ¿Dónde vive él? No sé si vive en Cienfuegos para los solares.